dans les studios de Mediapart, pour un entretien avec la maire de Madrid, Manuela Carmena. Muchas gracias pour être aquí. Merci, merci à vous. Vous êtes une ancienne juge, une juge à la retraite, très respectée en Espagne pour vos combats contre le, le franquisme dans les années 70. Et vous êtes aussi devenu, l'an dernier, euh, l'une des figures de cette nouvelle politique qui est en train de euh, s'inventer en Espagne, dans les grandes villes du pays, à Madrid, on va en parler, mais aussi à Barcelone, à Saragosse, à Cadix, en Andalousie. C'est ce qu'on appelle en Espagne les mairies du changement. Vous publiez aux éditions indigènes un livre, euh, ce mois-ci, qui s'appelle Parce que les choses peuvent être différentes, une forme d'autobiographie. On va en parler ensemble. Je propose, avant de lancer cet entretien, qu'on se replonge un peu dans l'ambiance de cette campagne de 2015, du printemps 2015 à Madrid, en regardant un très court extrait d'un spot de campagne. Alors, on, on vient de voir un, ce clip qui, il me semble, raconte bien un peu l'esprit de cette campagne citoyenne que vous avez voulu mener. Vous étiez, il faut dire que vous avez gagné à la tête d'une plateforme citoyenne et pas un parti traditionnel. Vous mm -hmm. aviez des partis qui vous soutenaient, mais c'était une plateforme citoyenne. Est-ce que c'est ça un peu la clé de votre victoire l'an dernier Bueno, yo creo que sí, pero la verdad, yo muchas veces me pregunto en qué consistió el éxito, porque tampoco lo entiendo mucho. ¿no? Yo al fin y al cabo soy una señora mayor, eh, bueno, que soy simpática, que tengo una profesión, pero yo creo que el éxito fue una coincidencia de muchas cosas, un de gran deseo de cambio y a su vez una necesidad de oír de oír otro mensaje, eh, ver una persona que hablaba de manera corriente, que, que no era un político tradicional. Yo creo que por ahí han venido las claves del éxito. cuando uno mira los resultados electorales, hablaba de un, un distrito como Puente de Vallecas, ah, oui. que es un distrito bastante popular en Madrid. Mm -hmm. où à la fois vous avez gagné très très loin, à plus de 40% devant les socialistes, mm -hmm. et avec des taux de participation très élevés par mm -hmm. rapport aux autres élections. Comment vous expliquez cette dynamique, tout de même, dans ces quartiers populaires précisément Je crois que la classe ouvrière... Está cambiando. Es decir, ya no tenemos una clase obrera clásica. Eh, la clase obrera es muchísimo más diversa ahora. ¿no? Yo creo que hay una transversalidad en comportamientos eh, que hace que los resultados sean mucho más eh, próximos a a sectores más intelectuales, más elaborados, que una primera idea que se tenía de la clase obrera. ¿no? Yo creo que en nuestro caso, donde alcanzamos el éxito mayor, uh -huh. fue en los distritos culturales, uh -huh. en los distritos en el Distrito centro de Madrid, donde viven muchos artistas, eh, eh, personas que trabajan en el cine, personas que trabajan en eh, profesores. Pero ese ambiente yo creo que cada día es más general de la izquierda. Hay que pensar que la izquierda no es una izquierda eh, pauperrima, no es una izquierda reivindicativa, sino es más una izquierda con eh, pretensiones mucho más completas de un mundo mejor, más satisfactorio, eh, más elaborado. ¿no? Yo uh -huh. creo que eso indica que debemos darnos cuenta de que en la clase obrera no es la clase obrera tipo la clase obrera digamos de, de etiqueta no sino que existe una, una, gran, mez, una gran mezcla una gran transversalidad Entre patrones de personnes jeunes. Nosotros tuvimos el voto de los jóvenes. Nous avons eu le vote des jóvenes, fondamentalement. Et il n'y no a pas de différence entre jóvenes obreros ou jóvenes intellectuels. Alors, euh, dans le livre qui, qui sort en français euh, ce mois-ci, il y a un chapitre qui a été ajouté. Ce qu'il faut dire, c'est que cette autobiographie est déjà sortie en, fait, en 2014 en oui. Espagne mais vous l'avez actualisé avec un chapitre sur la victoire. Et vous revenez un peu sur ce qu'on a appelé dans les médias en Espagne, l'effet Carmena. Mm -hmm. Et alors vous, vous dites, il y, y a une phrase, vous dites que finalement peut-être vous, à la tête de cette plateforme, vous avez réussi ce que Podemos n'a pas réussi, mm -hmm. à savoir construire une majorité sociale. Mm -hmm. euh, comment vous expliquez que eux n'y soient pas arrivés ?– <laughs> Bueno, yo creo que c'est bastante lógico porque en cierta medida Eh, esa adhesión a, a una manera de ser es muy personal uh -huh. y difícil de trasladar a un grupo político. ¿no? Yo creo que en aquel momento pues eh, Podemos no era tampoco muy conocido. Y, y yo creo que en muchos sectores eh, que normalmente no votarían a la izquierda o que no habían votado, solamente buscaban eh, algo. Un, una seña de que se podían hacer las cosas distinto. Había un, no había un apoyo a un partido, no había un apoyo eh, a una alternativa política, había simplemente un apoyo a otra manera de hacer las cosas, que quizá se identificaba más en mí, por ser la cabeza electoral, por, por mi carrera, por mi historia. Okay. Euh, alors, je voudrais pour poursuivre qu'on qu regarde un autre extrait d'un entretien justement que vous avez fait avec Pablo Iglesias en début 2015 sur la Tuerca et on en parle juste après. <laughs> A mí al principio me, me resulta como muy duro, ¿no? No, no me gusta nada. Yo siempre he dicho que yo entré al Partido Comunista fundamentalmente porque tenía claro que había que luchar contra Franco y que los mejor que luchaban contra Franco eran esos compañeros. Ah, tú también estás en el partido, tú también empezabas a conocer gente que era fantástica. Y, y siempre he dicho que los comunistas aquellos años fundamentalmente éramos socialistas antifranquistas, ¿no? porque todo lo demás no, no lo veíamos nada claro. Alors, on, on, dans cet entretien, vous échangez avec Pablo Iglesias. Et alors, si on vous lit bien, euh, après cet entretien, c'est à ce moment-là que Iglesias vous parle de peut-être devenir candidate mm -hmm. à la mairie de Madrid. Et à l'époque, vous refusez. Finalement, vous avez changé d'avis. Euh, et maintenant, vous êtes élue. Euh, Est-ce que depuis un an, vous, euh, vous avez regretté à un moment d'avoir franchi le pas et d'avoir basculé dans la politique institutionnelle Ou pas du tout Bueno, no, yo pienso que es una etapa muy interesante. Yo tomé la decisión porque después de haberle dicho que no a Pablo, después de la entrevista, pues pasaron unos días y de pronto yo tuve la impresión de que la derecha iba a volver a ganar en el Ayuntamiento de Madrid uh -huh. y yo sentí que había una figura de mujer que era yo que se podía oponer, me podía oponer a quien en aquel momento era la candidata de la derecha, una aristócrata, una persona que daba unos mensajes absolutamente divergentes de los míos. ¿no? Y tuve esa sensación, dije: bueno, me toca. Tengo que, hacer el, tengo que hacer el esfuerzo, tengo que dar el paso, ¿no? Pero yo et, siempre et le digo... ¿Y hoy? ¿Hoy? No, yo estoy contenta de haber dado el paso. No me arrepiento, por supuesto, no lo siento, ¿no? Pero sí digo que no estaré ni un día más de los cuatro años del periodo electoral. Uh -huh. Porque yo creo que es necesario insistir en esa idea de los políticos ocasionales. Uh -huh. Personas que estamos dispuestas a dedicar una parte de nuestra vida a ayudar a gestionar la ciudad a interesarnos en generar esa dirección de, lo de, de los asuntos de todos, pero que no es nuestra vida la política, que nuestra vida es muchísimo más diversa, porque yo diría que quizá no debería haber carrera de políticos, sino que los políticos pudiéramos ser en cualquier momento cualquiera. Mm -hmm. Alors, ya vous, vous parlez là de politique occasionnelle, comme mm -hmm. vous dites. Euh, en même temps, on pourrait vous dire que, oui, mais la politique a aussi à voir avec du moyen terme. ou du long terme, et qu'il faut aussi fixer des objectifs, des structures durables, et pas seulement des plateformes éphémères. ¿Qué es que pensáis? Bueno, yo pienso que probablemente estamos viendo los nuevos tiempos mm -hmm. y verdaderamente gestionar los asuntos generales, gestionar lo público, exige naturalmente unas estructuras de gestión que son permanentes, que son los funcionarios. Pero la dirección, la orientación, los objetivos estratégicos de ese eh, proceso de gestión eh, pueden ser coyunturales. Es como una gran empresa. En las grandes empresas hay una estructura, por supuesto, pero la dirección va y viene. Mm. Nadie es de carrera directivo de una determinada empresa. ¿no? Mm. Yo creo que hay, que hay que plantear la política como una actividad eh, más habitual, más nuestra, más cerca de nuestros días. Mm. Et vous parlez souvent quand on vous écoute là depuis, euh, vous, depuis votre élection, vous parlez souvent de la bonne gestion, mm -hmm. la buena gestion. Euh, Est-ce que euh, vous pouvez expliquer un peu à des, les, des, des auditeurs, spectateurs français euh, ce que c'est ce concept Bueno, je crois que buena gestion quiere dire rentabiliser toutes les inversiones publiques. c'est algo très important. Eso lo entiende todo el mundo, pero para hacer eso es necesario contar con la participación de los ciudadanos. Yo creo que no se puede hablar de una gestión absolutamente vertical, hay que hablar de una gestión más comprometida, más horizontal, en la que todos los ciudadanos forman parte de alguna manera de esa gestión también. Y desde la política se dirige, se armoniza, pero fundamentalmente lo que se hace es como dirigir una orquesta. Y los instrumentos de la orquesta no son solamente los de los cargos políticos, sino los generales de la ciudadanía. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Muchas cosas son pues, lo de todos los días, eh, la contaminación, por ejemplo, la contaminación en las ciudades. Todos sabemos que las ciudades son un producto muy deseado. Las personas desean vivir en las ciudades, pero hay elementos muy negativos. Está la contaminación, a veces las violencias de la ciudad, a veces los procesos de soledad. Eso se trata de gestionar todo esto. Si hay un problema y vemos que efectivamente tenemos una gran contaminación, vamos a ver cómo la resolvemos. Si vemos que tenemos un problema de violencia, ¿cómo vamos a resolver ese problema de violencia? Si tenemos un problema de salud y la soledad a veces es una cuestión también de salud, veamos cómo canalizarla mejor. Mm -hmm. Y ya des. Alors, on parfois a Madrid des, des activistas a gauche mm -hmm. o dans la plataforma de Ahora Madrid qui son un poco críticos de. Euh, Cette bonne gestion, et qui disent oui, mais la politique c'est aussi des conflits. Mmh. Et euh, c'est pas seulement de travailler comme ça, un consensus, et voilà, mais il faut assumer qu'on est d'un côté, pas de l'autre, etc. Qu'est-ce que vous dites à ces bueno, C'est un thème très intéressant. Eh, hemos reflexionado beaucoup depuis mon équipe de ayuntamiento, et je misma reflexiono Par qui se debe gobernar Se debe gobernar pour les personnes qui nous en ¿Se debe gobernar para quienes decidieron la candidatura o se debe gobernar para todos? ¿no? Yo creo que son grandes preguntas que el desarrollo de la democracia nos impone. ¿no? Yo pienso que hay que gobernar para todos y hay que conciliar intereses. Y la conciliación de intereses siempre hay que hacerlos en clave de igualdad. Naturalmente, cuando hay personas que son más desfavorecidas, más vulnerables, desde lo público, tenemos que nivelar. Porque una sociedad que no es igualitaria, una sociedad que tiene grandes injusticias, no funciona. Es decir, la sociedad necesita la solidaridad. La sociedad necesita las estructuras de la empatía. Si no, las cosas se rompen. Y entonces nos enfrentamos con las terribles violencias, nos enfrentamos con la última confrontación, que al fin y al cabo es la guerra. Hum. Euh, juste, je voudrais qu'on qu revienne juste sur deux petits points de décision que vous avez prises dans cette première année. La commission sur la mémoire historique qui est un sujet très important en Espagne, justement. Vous parliez de la guerre. et voilà. euh, Est-ce que ça va aboutir bientôt ça, vous, avez, donc vous avez mis en place une commission avec des historiens, des élus, pour décider de comment gérer la, la mémoire historique mm -hmm. après le, le, le franquisme. Euh, ça a été, le lancement a été très compliqué. Où on en est Est-ce que ça va aboutir bientôt Je bueno, crois que c'était une bonne décision. que ce no ne pas le propre Ayuntamiento qui tomarait les décisions de quelles calles devaient. ser sustituidos sus nombres y que otras calles no. Pensamos que debíamos hacer una mirada de nuevo hacia la sociedad, hacia todos, y permitir que todos los grupos con representación en el ayuntamiento pudieran dise diseñar aquellos historiadores en los que tenían confianza, uh -huh. para buscar acuerdos e intentar que se entendiera que la ley de la memoria histórica en España no es un juicio sobre lo que unos u otros pudieron hacer en un momento tan dramático como el que fue en nuestra guerra civil, sino simplemente el de recuperar los valores del futuro, los valores de la democracia, de la convivencia. Lo que a nosotros nos importa es que en las calles de Madrid no haya un recuerdo al fascismo, haya un recuerdo que el único valor importante es la democracia. Pero no nos sentimos propietarios de la democracia, creemos. que tous doivent sentir propriétaires de la démocratie. Et pour ça, nous avons voulu que ce soit une mezcla de historiateurs qui nous représentent à tous, los qui nous vayan diciendo par où il faut sembrer cette nouvelle idée de los nouveaux valeurs de la démocratie. Mm. Euh, juste un, un petit point aussi sur un moment qui a été très suivi, qui est sur les histoires. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais c'est important pour le quotidien des gens, et ça raconte un peu ce que peut faire aussi une mairie mm. sur le ramassage des déchets. Et sur les privatisations, c'est des services publics qui avaient été privatisés par le Parti Populaire, la droite. Est-ce que, et vous avez décidé finalement de ne pas remunicipaliser ces services publics Est-ce que ça, c'est un échec Non, nous avons décidé d'aller beaucoup à poco haciendo la, la remunicipalisation. Faire-la avec ce sentiment de ce que sont la prétention des las mayorías. Les mayorías quieren que les services publics fonctionnent bien. No les importa demasiado de quién dependen. Fundamentalmente quieren que funcionen bien. Nosotros pensamos que funcionarán mejor si dependen del ayuntamiento. Pero por eso tenemos que ir poco a poco, estableciéndolos bien, estipulando cuáles van a ser las pautas en las que se van a ir desarrollando, con prudencia, pero con claridad. Nosotros hemos empezado precisamente eh, en esta semana, comienza una gran... Eh, una gran experiencia de eh, remunicipalización que es los servicios funerarios. Los servicios funerarios de Madrid a partir del día 16 serán del ayuntamiento. ¿no? Uh -huh. este, una gran envergadura. Uh -huh. Todo el mundo lo puede comprender lo que eso significa ¿no? y queremos ir poco a poco. Okay. Es, es, yo creo, eh, esa, esa necesaria prudencia y sabiduría que hay que hacer cuando se gobierna para todos y lo primero que tenemos que pensar es qué es lo más importante. Y después, ¿cómo lo vamos a conseguir? Lo más importante, como te decía, perdona que repita, es que todos los servicios públicos funcionen bien. Después, para lograr esos óptimos, vamos a ir viendo, vamos a ir ensayando. A mí me gusta mucho hablar de que los aciertos se hacen siempre con errores. Es decir, no hay nadie que dé a la primera en la diana. Entonces, hay que acostumbrarnos, que en la política hay que trabajar con el error y el acierto. ¿no? Sin embargo, estamos acostumbrados a un diálogo político, a un discurso político. qui considère qu'un erreur est un fracasse, es non. Un erreur est no. un apprentissage, aussi, pour la politique. Euh, je sais qu'on vous pose la question assez souvent, mais tout de même, oui. euh, une euh, femme a été élue à Madrid, mais aussi à Barcelone, à Paris il y a quelques mois, euh, à Rome également, à, à Turin en Italie. Euh, Est-ce qu'il y a une leçon politique à tirer de ces victoires d'à chaque fois de candidate je bueno, crois que oui, sí. que c'est une victoire, les mm. nouvelles alternatives, no? signifient une manière, pour le moins, emblématique de comment ir changant. Parce que c'est vrai que ça contraste beaucoup avec, si on suit par exemple la politique nationale en Espagne, ça se joue entre quatre hommes, quatre partis représentés par des hommes, et on a une forme de paralysie politique. Bueno, Yo siempre digo que lo más importante no es que sean hombres o mujeres biológicamente, sino la cultura de las mujeres. ¿no? Entonces me parece muy interesante que haya mujeres porque normalmente están más próximas a identificarse con el ejercicio de la cultura de las mujeres. ¿no? Pero lo verdaderamente importante es la cultura de la mujer, la cultura de la vida, de lo próximo, de, de lo cotidiano, del cuidado. Yo creo que son unos valores absolutamente necesarios para lo público y por eso me parece tan interesante que haya mujeres, siempre que estas mujeres asuman la cultura de la mujer. Y también me parece muy importante que haya políticos masculinos que asuman esos valores de la cultura femenina. Mm. Euh, alors, on en vient au sujet espagnol en, sur la, la politique nationale. Comment vous expliquez la situation de blocage actuel bueno, es interesante. Yo creo que... La situación actual es interesante. Oui. Oui. Sí, yo te voy a explicar por qué. Mm. Porque hemos conseguido algo muy importante y es acabar con el bipartidismo. La democracia española, desde que se restaura en el 1978, en la transición, se mantiene siempre con el bipartidismo. El bipartidismo tiene... Eh, muchos elementos negativos, porque acostumbra también a unas estructuras más de izquierdas a vivir siempre en la marginación, a elaborar discursos que saben que nunca van a llegar uh -huh. a, a, poderse, eh, a poderse expresar, a poderse cumplir. Y eso genera un, una especie de enrocamiento de la situación, una oxidación de la necesaria democracia. Por eso era tan importante romper el bipartidismo y se ha roto. Lo que ocurre es que ahora nos damos cuenta que no sabemos cómo, cómo trabajar sin bipartidismo. Es normal, estamos haciendo camino. Tú sabes ese maravilloso poeta que es Antonio Machado que dice ¿Eh? que se hace el camino al andar. ¿Eh? Pues nosotros estamos haciendo camino al andar. Yo tengo la esperanza de que se va a romper el, el bloqueo y que va a haber gobierno, pero sé que va a costar, porque es algo absolutamente nuevo. Estamos aprendiendo a vivir en otro, en otro paisaje político, en otra situación. Pero yo creo que los aprendizajes en política son tan interesantes que a mí me gustaría pedir a las personas que nos observáis, a los comentaristas, que insertarais esperanza en estos procesos de aprendizaje, porque toda la historia de la humanidad es un profundo... Es un profundo aprendizaje. Sí, oui, la relación entre los grandes jornales y la, la prensa oficial mainstream es muy complicada, yo creo, a Madrid, con el euh, Yo creo que es un discurso, el discurso político habitual muy, muy poco inteligente, eh, que está jugando a, a, a copiar lo que es la prensa amarilla. Mm. Llega un momento que la clase política solamente juega con a ver si algún político se insulta a otro. Entonces eso es muy bueno porque al político insultado le dices, fulanito te insultó para que él vuelva a insultar. Mm. Entonces es una cadena de descalificaciones absurda, mm. que además está creando un hastío extraordinario mm. en, el, en, en la población española y un desprecio por la política. Eso mm. es grave. Por eso es necesario que seamos capaces de que hay que cambiar. En la última encuesta sobre la situación general social de España, que hace el Instituto de las Encuestas, nos dice que la mayor preocupación ahora mismo de los españoles es el comportamiento de los políticos. Eso indica, por una parte, un interés enorme en lo público. No somos un país que no va a votar, pero a su vez una exigencia. Es mm. decir, tenéis un nuevo escenario. Mm. Es lo que queríamos, pero ahora saber hacerlo. Pero yo revío un poco sobre <laughs> la crisis política española. ¿Es que usted vous, vous prononcez en tanto maire de Madrid, por una solución precisa? ¿O il faudrait un gobierno de minoritaire? No, no. Euh... yo en ese mm. sentido he querido ser muy prudente y pienso que la política municipal tiene que ser una isla. De la politique générale yeah. en moments turbulents. Ça, ça, vous êtes très critiqué hein, là-dessus parce que vous parlez très peu dans la campagne. Vous n'avez mm -hmm. pas pris position pendant la mm -hmm. campagne législative. À l'inverse, par exemple, Dada Colau à Barcelone mm -hmm. qui fait campagne, etc. En Galice, les maires aussi indignés font, font campagne. Vous, rien. Oui, yeah. euh... <laughs> sí, pour moi c'est important parce que je insiste, mon caractère de politique indépendante, y ocasional es un modelo yo respeto los otros modelos uh -huh. y yo estimo aprecio muchísimo a da nos queremos nos comprendemos ella entiende cuál es mi postura yo entiendo la suya los dos modelos son importantes y yo no puedo hacer no puedo poner en marcha otro modelo que no sea el mío Le mien, est celui de l'indépendance et celui de faire la politique municipale. Ce, ce que je ne comprends pas, c'est que vous, vous savez bien que si la droite revient au pouvoir, ça va être beaucoup plus dur pour vous au niveau national, parce qu'il y aura une pression sur les budgets municipaux, etc., qui sera plus forte que si c'est la gauche ¿Ustedes tienen todo interés a defender, un, un gobierno de Claro, claro que sí, claro que tengo ese interés, sin duda. No me cabe la menor duda, sería mejor, sin duda. Vous... Lo que pasa es que eh, sé que hay muchas maneras de influir, y hay muchas formas de influir en la opinión de los ciudadanos. Yo creo que si los ciudadanos conocen que el Ayuntamiento de Madrid va bien, si saben que una manera diferente de hacer política está más cerca de ellos y les interesa ellos mismos van a saber por dónde es el camino. Yo creo que hay que acabar con esas, yo diría, eh, antiguos o, o viejos eh, tic de pensar que se convence a través de mítines. Los mítines no valen para nada, mm. la verdad. Yo creo que fundamentalmente eh, lo importante son los procesos de actuación y la observación que los ciudadanos tienen sobre ellos. Vivimos, como te decía antes, un momento en que las ciudadanías cada vez son más adultas. El, las nuevas tecnologías empoderan a los individuos. Los individuos cada vez necesitan ser menos representados, uh -huh. quieren actuar por sí mismos. Y yo creo que esos grandes discursos desde los púlpitos o los podios políticos bueno, pueden valer para exteriorizar una situación de ánimo. Para tener una actitud parecida a esa vinculación emotiva que se puede generar cuando tenemos un concierto o cuando tenemos una, una actividad similar, pero no tiene mucho que ver con el planteamiento racional de decidir quién y cómo queremos que nos gobiernen. Mm -hmm. euh, je voudrais terminar este entretien con quelques questions sobre l'Europe. Euh, on est à un moment où, à la fois, vous avez ces victoires dans les villes espagnoles qui sont réjouissantes ou en tout cas qui bousculent un peu la politique, c'est ce qu'on vient de raconter. Et en même temps, ça s'inscrit à un moment où le projet européen a l'air d'être en train de mourir. Euh, Est-ce que ça vous inquiète Est-ce que vous croyez encore au projet européen bueno, eh, Pour les personnes de ma génération, l'Europe n'était no pas seulement un mythe, mais une bandera, fue un objectif. No? Yo todavía me acuerdo cuando los estudiantes de mi tiempo nos reuníamos en una asociación de apoyo a Europa que era ilegal y que teníamos que tener cuidado cuando entrábamos si la policía nos veía entrar. En aquel momento reivindicar Europa era ilegal, ¿no? entonces para nosotros Europa era la libertad, Europa era la democracia, Europa era el desarrollo. ¿no? Claro, yo no, no tiro la toalla, yo pienso que es necesario analizar qué es lo que pasa en el mundo, qué es lo que pasa en Europa, porque Europa no sigue siendo ese elemento de crisol. De las grandes garantías de la democracia, de la igualdad. Y creo que sé por qué. Creo que porque ha habido una izquierda que ha fracasado, ha habido uh -huh. una izquierda que ha, traba ha trabajado de espaldas a los ciudadanos. Uh -huh. No ha pensado en los intereses, en los intereses generales, sino que ha seguido mucho con sus propios, eh, digamos, objetivos ideológicos. Uh -huh. y, y por ahí yo creo que es el error. Hay que, hay, que, hay que olvidarse de los esquemas, de los eslogans, de las etiquetas. Y hay que pensar en la gente, en sus deseos, en, en, en la felicidad a la que aspiran las personas, en, en hacer posibles sus sueños, sus intereses. Hay que estar muy cerca de la gente. Sur, euh, vous étiez a Paris, notamment, pour rencontrer Anne Hidalgo, la uh -huh. maire de Paris. Parler de la crise des réfugiés, euh, on a l'impression... Est-ce que pour vous, une des réponses à la crise des réfugiés passe d'abord par les villes, beaucoup plus que par les États-nations ou par les institutions à Bruxelles Si sí, c'est ainsi. La verdad est que les ciudades... villes... Tenemos a nuestra gente en la calle, mm. es decir, eh, cuando en Madrid no tenemos un número importante de refugiados porque eh, el Gobierno español no ha permitido que lleguen, no ha cumplido su compromiso del cupo que nos correspondía que entrara en España. Y por tanto nosotros lo tenemos todo preparado, pero no han venido, ¿no? Pero sí vienen de paso todas las semanas. Nosotros tenemos unos 150 refugiados sirios que vienen por la ruta del de norte de África, ¿no? uh -huh. eh, pasan o sea, por Madrid. Sí. Uh -huh. sí, ellos normalmente van al norte de Europa, muchos de ellos a Noruega, Suecia, porque tienen amigos. Entonces nosotros en ese momento nos volcamos en ayudarles. ¿Por qué lo hacemos nosotros porque somos el primer nivel porque nosotros somos los que estamos en la calle el poder municipal es el que cuida la calle es el que cuida a las personas que no tienen hogar es el que cuida a las personas que están tumbadas en un banco ¿no? mm. y por eso nosotros estamos ahí estamos los primeros y es necesario que nos unamos unos con otros unas ciudades con otras je, je voulais aussi je me souviens pendant la campaña de 2015 que vous étiez euh, y avait Pepe mujica el presidente ah, de uruguay sí. Euh, qui vous avez soutenu, président de gauche latino. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de Jeremy Corbyn euh, en, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, Bernie Sanders aux États-Unis. Comment vous regardez un peu ces politiques de gauche euh, expérimentées ou d'un <laughs> certain âge Est -ce que, Comment vous sentez appartenir à, à cette euh, famille-là ou pas du tout Je me sens très orgullosa de que vous m'incluyiez dans cette famille, parce que, bien sûr, et surtout, certaines des personnes qui ont mentionné, admiro mucho ¿no? a mí me parece muy interesante que los que los mayores los que tenemos experiencia tengamos un papel de protagonismo para estos puentes que son necesarios hacer ¿no? porque yo creo que como ha habido un fracaso muy sistemático de una manera de hacer izquierda, es necesario volver a los orígenes. ¿no? A mí por eso me, me gusta muchísimo cuando hablo eh, con Mujica, cuando él me insiste y me vuelve a recordar pues, lo importante que es eso, gobernar para todos. ¿no? Pensar que esa es la manera de conseguir eh, que haya unas sociedades más justas, que se, nive que se nivelen, eh, que se rompan esas grandes tasas de injusticia. ¿no? Yo creo que somos un colectivo importante y que tenemos una misión, que es la misión de transmitir de transmitir experiencias, de transmitir la sabiduría de lo social. La sabiduría de social se guarda mal en las universidades y sin embargo es extraordinariamente necesaria. ¿no? Mm. A mí siempre me gusta insistir en que ha habido innovadores sociales, que han sido personas que han dado grandes saltos de la humanidad. ¿no? A veces hablo, pues, Henry Nunat, el creador de la Cruz Roja. Eh, no hemos pensado hasta qué punto ha evitado muertes esta persona. Mm. Bueno, pues igual que son necesarios que nosotros cuidemos a nuestros innovadores sociales, tenemos que cuidarnos también los sabios sociales, las personas que de alguna manera tenemos experiencia, sabiduría, y yo diría que cicatrices en nosotros mismos que pueden ser útiles para los demás, para los jóvenes. ¿Y en, en Francia, qué es el rostro que tenéis? Estamos un año antes de la presidencial? Euh... De hecho, no hay la misma dinámica que en España. ¿Hay cosas que les interesan? El paisaje a la izquierda es muy eclatado. No sé, a mí me interesa mucho rastrear dónde puede haber personajes independientes eh, teñidos de esa experiencia en lo social. No conozco todo lo que me gustaría de <laughs> la sociedad <laughs> francesa, oui. pero los busco. ¿no? Yo pienso que, que es, es importante, están seguros y tendrán que ir saliendo. Merci beaucoup, Manuela Carmena. Je rappelle donc que votre livre vient de sortir aux éditions indigènes parce que les choses peuvent être différentes. Et on va suivre sur Mediapart les années qui viennent à Madrid dans les gestions municipales. On vous suivra. Merci beaucoup d'être venu à Mediapart. Merci beaucoup. c'était à dire qu'il a été très agréable cette entretien. <laughs> Merci. À bientôt bien. sur Mediapart.